están? Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Esto de hacer tele es como ser un papá un poquito, porque no conoces a tu hijo, pero ya lo quieres. Yo no los conozco a ustedes, pero ya los quiero, porque se le dedica mucho tiempo para poder estar aquí, para traerles entrevistados interesantes, gente importante. Entonces, pues se prepara mucho trabajo para estar aquí y poder saludarlos y decirles sinceramente, me da mucho gusto. Pues bueno, los cambios son buenos. Hay que cerrar ciclos para poder crecer, hay que aventarse a la mar para poder llegar más lejos y esta es una nueva etapa. El programa se llama Telescopio Teatro y es un programa donde vamos a hablar de teatro, sí, pero también de cultura y también de muchas otras cosas y también de ciencia. Bueno, pero para este primer programa yo quise tener una invitada de lujo, alguien que yo estimo, que yo admiro y que su fortaleza me inspira. Y le pedí a mi amiga Sandy, Moon, que nos acompañara en este primer programa, que fuera mi madrina. ¿Por qué? Porque ella confió en nosotros y cuando estábamos iniciando Telescopio Teatro en una nueva temporada de la obra Soy Tupé, no voy a decir el nombre completo porque es para adultos, pero la obra se llama Soy Tupé y Sandy Moon fue la primera periodista que dijo, no me importa que tenga ese título tan escandaloso, yo quiero ver de qué se trata. Fue y nos hizo un reportaje hermoso que nos inspiró, que nos motivó mucho. Y aquí está conmigo Sandy Moon. Hola, Sandy. ¿Cómo estás, Renato? Muchísimas gracias por la invitación. Inmerecida hoy invitación, pero muchísimas gracias por compartir esto que es Telescopio Teatro. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que quieres. Pues yo te invité porque tú eres alguien que rompió muchos esquemas, que se dedicó a lo que quiso exactamente y que pues dijiste, yo me voy a salir del molde, con permiso, yo no, esta fila no es para mí, me voy por mi lado. Y entonces tú creaste tu propia estación de radio, tu propio programa. ¿Por qué no empezamos por ahí? Platícanos un poco de tu programa de radio. Ok, bueno, te voy a contar primero mis inicios y pues todo esto se remonta en el 2010. Yo empecé en el 2010 en medios de comunicación y pues yo estaba atrás de la gente que salía a cuadro, ¿no? La gente que estaba produciendo en ese momento. Pasó el tiempo, empecé a ir a programas, pero estaba, digamos que en la parte de producción, de varias cuestiones, de varios personajes sui generis del medio. Empecé esto en investigación paranormal, con mucha gente que está en este tipo de cuestiones, que no voy a mencionar sus nombres porque ahorita ya es algo propio, ¿no? Ya eso fue parte de mi pasado, que a todos les mando saludos, pero bueno. Yo empecé en eso, a medida que fueron transcurriendo los años, estuve en una productora de videos, haciendo producciones de cuestiones de eventos grandes. Y un día me decidí, bueno, si ya vi qué onda con todo lo de producción, estuve en asistente, perdón, de asistente y todo, ¿por qué no hacer yo mis propias cosas? Entonces se acercó un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no quieres, por qué no puedes producir algo para mi estación de radio? Dije, bueno, y me dio una semana para producir el programa. Una semana, yo sin saber ni qué onda ni nada, y todo lo que aprendí de radio se lo agradezco a mi gran amigo y querido maestro Joaquín Vargas, que es un gran periodista y un gran productor de radio. Él me enseñó básicamente cómo hacerlo y me lancé a la aventura. Y este 14 de mayo ya cumplo 8 años, 8 años con Disección, que es el proyecto que tengo. Empecé como Disección by Sandy Moon, que era un programa dedicado nada más a cosas de terror y paranormales, pero incluido cine, teatro, eventos, etcétera. Y después fue creciendo, 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 y los mismos productores, los mismos directores, la misma gente que me empezaba a conocer, me decía, ve a cubrir mi obra, ve a cubrir mi película, ve a cubrir mi evento. Entonces me fueron llevando, 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 hasta que se hizo una bola y ya. Me metía en el entretenimiento, al espectáculo, al teatro y al cine, y una de las cosas que me apasionan es el teatro. Bueno, lo que pasa es que si Sandy Moon no va a tu obra, como que faltó algo, Ay, es no. importante. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho. Fíjate que una de las grandes satisfacciones es eso, que muchos directores y muchos actores, productores, mismos compañeros me dicen, no, oye, está padre tu trabajo, me gusta el enfoque que le das y todo. Aclaro, porque es muy importante aclarar, no soy crítica de teatro, porque no tengo la capacidad para hacer crítica de teatro, no tengo esos estudios, ese empape de la actuación, de la dirección, de la producción. Esto lo hago como un espectador,
Soy un espectador que le gusta vivir intensamente el teatro, que le gusta compartir las emociones, que me gusta experimentar todo tipo de géneros, teatro independiente, teatro comercial, de cualquier género. Entonces, yo lo que me hacen sentir, lo que me emociona, lo que me apasiona, trato de transmitirlo en mis palabras. Tú conoces mi trabajo, tú lo has visto. Hay obras que puedo reseñarlas cortitas, porque no me impactan tanto como hay otras que puedo compartir infinidad de emociones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hago. Entrevisto también, hago video, bueno, tomo videos y fotografías y las reseñas y todo. Y me apasiona este mundo, no nada más el teatro, sino que es una gama muy amplia de entretenimiento, eventos especiales y también el terror, que no lo dejo, y tú lo sabes perfectamente que es lo que me apasiona. Vamos a platicar un poquito de teatro y si quieres nos vamos centrando en tu otra pasión, que es el terror. Esto, a ver, cuando te invitan a ver una obra de teatro, oye Sandy, quisiéramos que nos vieras y nos reseñaras, sí, tú usas tu lenguaje y eso está muy bien porque la gente se identifica y lo entiende y no te topas de repente con el intelectual que te pone un muro enfrente y hazle como quieras, yo así escribo, ¿no? Así es. Y la gente lo lee y dice, bueno, pero no entendí si está buena o no está buena. Y el teatro no es tan barato y mucha gente dice, tengo este dinero, quiero ir al teatro, pero no sé qué ver y no me gustaría apostarle a una obra que no me guste. Entonces, la gente que hace la reseña desde su punto de vista, la crítica, pues es útil. Cuando a ti te invitan, tú dices, no, a mí solamente invítenme a ver obras obras caras o obras baratas, ¿cómo eliges? Le ponen. ¿Cómo eliges? No, fíjate que no elijo ni me pongo quisquillosa. Si a mí me invita cualquier persona con su evento, con su obra, con su proyecto, obviamente voy y lo cubro. A veces me es imposible porque tengo muchísimas cosas que cubrir. Yo soy la que va a los eventos, o sea, no tengo gente que trabaje conmigo, porque es mi visión, mi perspectiva, mis letras, no soy escritora, simplemente soy una espectadora que escribe lo que ve y lo que siente. Entonces, para mí se me hace muy válido que cualquier persona llegue y me diga, oye Sandy Moon, por favor, te invito a mi obra, checa mi proyecto. Y yo encantada de la vida voy, ya veré si está pitero o si está muy buena, porque hay veces que entre los mismos teatreros, lo que comentábamos hace rato, se echan mucha carrilla, mi teatro es caro, el tuyo es barato, el mío es teatro comercial y el tuyo es teatro independiente, es teatro, al final la gente quiere ir a sentir, quiere ir a vivir, a disfrutar, a entretenerse, a llorar, a reír, a reflexionar, ¿sí me entiendes? Entonces toda esa gama de sentimientos, se lo debemos de compartir a la gente sin tanto garigoleo. Y perdón, yo amo, estimo a los críticos de teatro, tengo grandes amigos críticos de teatro y hay gente especializada o gente de diferentes ámbitos para este tipo de críticas, Renato. O sea, para leer esas palabras rimbombantes. Pero la mayoría de la gente que solo quiere ir a divertirse es, dime si está buena o no, si vale la pena o no, si me voy a llevar algo o no. ¿Alguna vez te invitaron a ver una obra que dijeras, está muy mala, pero tengo que cubrirla? ¿Cómo le haces? No, por ejemplo, trato de no ser grosera. Me he salido de dos obras porque me han tratado muy mal. Ah, pero o sea, fue por el trato, no por la trato, obra en sí. Espérame, dos obras por el trato. Y me salí de una obra que duraba 3 horas. Y era un monólogo. Se te hizo mucho. Era un monólogo. Ajá. 3 horas, un monólogo, salimos a las 12 de la noche. Y un monólogo donde dices, los primeros 30 minutos sí, y después así de, no, pues ya. Y sin embargo hice la nota, perdón, hice la nota. Porque es un trabajo y merece respeto, pero le pones, la duración de la obra es tanto, y bueno, pues bajo tu propio riesgo, ¿no? O sea, sí es, se lee, o sea, si tú conoces mi trabajo, ves si una obra vale la pena, o si de plano dices, bueno, pues… ¿Me gasto mi dinero en esta o voy a ver otras, no? Sí, pero trato de no discriminar y todo. Yo soy una mujer muy discriminada. En primera, toda la gente me está viendo físicamente, soy muy discriminada. ¿Por qué? Por ser gorda, por tener tatuajes, por cómo te dedicas a difusión de la cultura y el entretenimiento. Tú debes de ser rockera, metalera, estar en el underground. No, eso fue una de las principales motivaciones para tener disección. La gente que nos llaman alternativa… A veces se segrega y dice, no, pues yo no pertenezco a ese mundo, yo no puedo, pues yo qué voy a hacer en el teatro, ¿no?
porque la gente me mira feo, porque me discriminan, me tratan mal. Y yo dije, no, mijo, o sea, tu dinero también vale. Tú también tienes derecho a la cultura y al entretenimiento, aunque seas persona alternativa, como nos llaman, o nos estereotipan, o dark, o lo que sea. A mí me choca que me pongan etiquetas, pero bueno. Entonces también por eso lo hice. Llevarle a la gente que está tatuada o que tiene otra manera de pensar diferente o que trae el pelo de color o que son bikers o que son de cualquier tribu urbana, la cultura, el teatro, el entretenimiento, los eventos, el cine. Pero muchas veces las propias producciones, los propios directores, los propios actores discriminan a mi medio simplemente por el hecho de verme. O sea, no creen que es un medio serio. Y es un medio en internet. Tengo bastantes seguidores, sí, pero a veces sí sufro de eso. Bueno, el internet dio el brinco. Televisa, claro, está haciendo cosas para internet, producciones para el internet. Así es. Porque ahí está la gente. Sí. La gente se movió. Sí, pero también es muy muy triste el no entender que quieres hacer tu trabajo, quieres aportar y no te dejan. O sea, te discriminan y entre los mismos compañeros se escucha. Hay gente que no tiene un medio y se la vive en eventos sin aportar nada, ¿sí? Entonces, eso es muy triste, eso es muy triste. Yo estoy luchando día con día contra eso, para que pues haya como que una equidad y que vean mi trabajo, simplemente eso. Vean mi trabajo si les late, si les gusta y con base en eso, pues digan, pues sí, Sandy Moon, queremos invitarte a mi evento. Ahora, si no me invitan, no me preocupa, ¿eh? Oh, está bien. Oye, pero… Sin embargo, Sandy Moon, ya creaste un nombre, ya la gente quiere que haya una reseña tuya, pues porque le llegas muy bien a la gente te sigue, tienes tu público, sí, los vas arrastrando, ¿no? Entonces, por eso te llaman. Me cuesta mucho trabajo imaginarme alguien que diga, no, Sandy Moon, no. No, sí, uy, más de los que crees, Renato. Si por mí fuera, cubriría muchísimo teatro, muchísimos eventos, música, conciertos, pero a veces es muy difícil porque no sé, la gente no se presta a investigar lo que hago, ¿sí? O sea, no te cuesta nada meterte a mi página y ver todo mi trabajo y decidir, sí conviene, sí tiene impulso, sí tiene auge, sí me va a dejar, sí me va a aportar algo, que Sandy Moon haga una reseña o que saque fotos o que tome video o que lo tuitee o que lo publique. Pero eso es cuestión muy personal de cada quien, yo lo respeto, pero sí desearía que hubiera un poquito más de justicia en medios, que es muy difícil, pero que vieran el trabajo que hace uno. ¿Por qué? Porque la difusión cultural en mi caso no tiene costo y yo lo que invierto es bastante. Uh-huh. O sea, yo voy a tu obra y tú no me pagas. No. Yo te hago la reseña, las fotos cuestan, el video cuesta, la edición cuesta… Todo eso, claro, cuesta. Porque tuviste que aprender y le dedicas tiempo a estarlo haciendo. Y no, y son horas de estar poniendo ahí, de escribir, de editar las fotos, de editar los videos. Sin embargo, no lo toman en cuenta. Y muchos productores me han tocado casos donde ya te exigen. Uh-huh. Quiero 10 fotos, quiero no sé qué. Y yo así de, oye, espérame tantito. Uh-huh. No te estoy cobrando, no me estás pagando, ni siquiera hay un intercambio. Muchas veces ni siquiera boletos me dan. No puede ser. ¿No? O me dan una acreditación y eso a regañadientes, porque primero son las grandes televisoras, las grandes firmas, y entonces yo digo, sí, está bien, cada quien tiene su lugar, y dicen que hay jerarquías, pero pues chequen el trabajo. O sea, también eso es un medio muy injusto, pero no deja de apasionarme lo que hago. Es curioso porque también los medios grandes, bueno, también dicen, esta obra no me late, ¿no? Yo puro Rey León y puro Mentiras, estas obras como con mucho renombre, y suele ser el teatro más caro que hay, les interesa el teatro de lucro, y eso está muy fuerte porque la gran mayoría del público no tiene para pagar ese teatro, y entonces ¿qué? ¿No van a ir al teatro? Y hay tantas opciones, tantos espacios que están surgiendo precisamente para darle la vuelta a lo ya establecido, y dicen, oh, no puedo rentar este teatro para poner mi obra, pues voy a rentar un teatro chiquito, ahora necesito apoyo, y ahí es donde llega Super Sandy Moon. Ay, no. Y lo da a conocer, pues, y eso sí, está padre. Sí, está padre, y yo respeto mucho el teatro comercial, a mí me gusta teatro comercial, me gusta teatro independiente, no tengo, porque tanto hay buenas cosas en teatro comercial, como unas que dices,
pero ¿por qué le invirtieron tanto dinero? Como hay un teatro independiente demasiado desperdiciado, demasiado bueno, jugoso, como también hay unas obras que dices, mijo, retírate. O sea, de verdad, pusiste esto peor que una obra de teatro de escuela, sin menospreciar a las escuelas, porque de ahí salen muchos talentos y salen muy buenas ideas. Pero creo que la diferencia está en el atreverse a cobrar. Así es. Pero mientras haya demanda, o sea, puedes cobrar 2,000 pesos de una obra y mientras la gente lo pague, tal vez no todo el tipo de gente, pero hay gente que lo paga y llenan las funciones. Es válido. O sea, yo no estoy en contra del teatro comercial, pero sí ha habido muchos problemas porque hay mucha puya, hay mucha discusión entre el teatro comercial y el teatro independiente. Siempre hay problemas y picones entre ellos, cuando debería de ser uno solo. Creo que están haciendo un movimiento, unos premios nuevos donde según van a incluir todo, pero pues hasta ahorita, por ejemplo, en las entregas de premios de teatro que yo he cubierto o que yo he visto, pues sí me resultan a veces como irrisorias, como increíbles, como así de ¿por qué le estás dando este premio fulano a perengano a la obra si está nefasta? Entonces mucha gente del gremio sí dice, no, están comprados, es que hay dinero de por medio, o es para darle un levantón, etcétera, ¿no?, a la obra. Pero pues así se maneja, y no nada más el teatro, Renato, a todos los niveles, cine, eventos especiales, conciertos, música, etcétera, ¿no? Entonces sí, no puedes luchar contra ello. Entonces, ¿qué pasa si te invitan de una obra, digamos? Yo tenía curiosidad de ver la obra El Sirenito, ¿no? Porque salía Ariel Miramontes, yo lo conozco, dije, ay, mira, está haciendo teatro, no sabía que hiciera teatro, pero ya lo pusieron ahí, y supe que tú hiciste la reseña, sí. Entonces, ¿no? Gracias a lo que escribiste me pude dar una idea y dije, ok, El Sirenito, yo creo que no. No, fíjate, yo fui a ver El Sirenito porque también, bueno, nos contactan mucho los RPs de las producciones. Como te digo… ¿Qué es RP? Explíquele a los El chicos. RP, los publirrelacionistas, la gente que se encarga de la prensa, para llevar a la obra los medios de comunicación y la gente se entere del estreno. De quiénes están, de qué género, etcétera. Eso del Sirenito me pareció muy jocosa, porque yo nunca había ido a ese tipo de teatro. Entonces dije, voy a experimentar, ¿no? Entonces fui al Sirenito y apoyas la obra, apoyas al productor, apoyas al RP, etcétera, pero es una obra de corte popular, otro género. Para la gente popular el boleto no es tan caro, tienes actores que salen en televisión a cada rato con un cuadro impresionante, comediantes, gente que la gente, la misma gente, el público los quiere. Y entonces llenan, yo estaba yo ahí en el estreno y llenaron toda la temporada. No es una obra que yo diga, ¡ay, soy súper fan! Y no por tirarle al Sirenito, hay muchas de ese corte popular, pero apoyas el teatro. Si la gente está yendo a pagar un boleto y a divertirse, yo apoyo eso, Renato. Aunque a lo mejor a mi visión, a mi manera de pensar, a mi manera de ver las cosas y la vida, pues no sea una opción factible que yo diga voy a ver El Sirenito o alguna otra cosa, ¿no? De esas de corte popular, pero lo apoyo. Muy bien. O sea, sí lo apoyo. Tenemos fotos, no sé si ya las tengamos listas, tenemos fotos que a mí me encantaría que Sandy nos fuera contando un poco lo que vamos viendo. Y como pues sí nos mandaste mucho material y me dio mucho gusto verte fotografiada junto a personas tan reconocidas. Pues es una de las satisfacciones de mi trabajo, el poder entrevistar a grandes figuras y a figuras independientes también, y compartir con ellos en eventos especiales, en alfombras rojas, en estrenos, todo eso es parte de lo que hago, de mi trabajo. Y me gusta compartírselo a la gente, eso también es importante, ¿no? Mira. Uy, esa foto fue hace, ¿qué serán? Unos 8 años, yo creo. No, un poquito menos. Como 6 años. Esa estaba en una estación de radio con mi amigo Eddie y ahí estábamos entrevistando a grupos de rock, a bandas de rock en ese programa. A ver, la que sigue. Ahí estoy con mi amiga Rebeca Morales, ella es productora de teatro, sobre todo de terror en breve. Ella, junto con mi queridísimo Alan Medina, también director y actor, tienen una propuesta muy interesante año con año, donde montan obras breves de terror,
durante las fiestas de muertos, y eso llama mucho la atención, y han tenido un exitazo. Ahí estoy en el Teatro Frufru. Esta es una experiencia maravillosa que tuve. Me entrevistaron de la BBC de Londres en una exposición de tatuajes. Ahí hablé sobre los tatuajes y lo que significaban para mí, y ese reportaje salió allá en Londres, entonces me siento muy orgullosa. Mi querido Alberto Estrella, ahí entrevistándolo en su teatro, El Círculo Teatral, que pues es una maravilla, porque hasta ahorita no me han tratado mal, ni me han discriminado, ni me han hecho groserías, y es parte de lo que me hace feliz, lo que me hace sentir satisfecha y orgullosa. Además soy muy ligerita, don Fernando Luján, maravilloso actor y un excelente ser humano, me encanta esa foto. Juan Ignacio Aranda, el hijo de don Ignacio López Tarso, también un gran actor. Estamos ahí en Demián Bichir, ahí estoy con él también en el teatro. Y bueno, pues es parte de, ¿no?, el encontrarte a personalidades. Mauricio Ockman, él es más actor de televisión y de cine. Odiseo Bichir también, un gran actor de la dinastía de los Bichir. Ese es David Salmon, que es director de teatro. Estamos ahí en La Gruta, en el Teatro Helénico, y lo estoy entrevistando para su obra de teatro que me invitó esa vez. Disculpe, El Cochiloco, disculpen si no me acuerdo de las obras, porque a veces los títulos se me van. Pero pues es interesante, ¿no? El trabajo que hace uno es maravilloso, es muy gratificante. Y que te vayan reconociendo poco a poco. Cecilia Gabriela y Emanuel Ocauri, también en su obra de teatro. Y bueno, pues es parte de lo mismo, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Es muy difícil también para mí, y aprovecho este espacio, porque a veces pues anda uno en busca de patrocinadores, ¿no? Quieres patrocinadores o gente que se anuncie en tu página o en lo que haces para poder generar ese tipo de economía para poder solventar todo lo que es cubrir una obra de teatro, claro, un evento, una alfombra roja, cine, porque a veces sale de los bolsillos personales y luego no puedes. ¿Qué te implica a ti ir a un evento? Bueno, transporte. Te compras ropita. O sea, ropa, transporte, como no, te no digo, vas a ir en el metro. Puedo ir en el metro, no, pero tengo problema. Yo me imagino que llamas al Uber para llegar. Pues no soy tan elitista, soy más acá de barrio, pero sí viajo en el metro, viajo en el trole, viajo en el metrobús, me voy en el taxi, mi novio va por mí, a veces me llevan, no sé, etcétera. El chiste es llegar y cubrir el evento. Uh-huh. Entonces, eso es parte de, pero a veces no hay los fondos suficientes porque no tienes quien te cobije, quien diga, yo me aviento a patrocinar, en este caso a Sandy Moon, a Disección, porque tiene muy buenas notas, o porque tiene buenas reseñas, o porque tiene buen trabajo, y aparte a mí me va a generar un beneficio con las visitas, con la gente que la sigue, etcétera. Eso es lo que yo ando buscando, ¿no? Que la gente se interese y aporte para poder seguir cubriendo todo esto que es maravilloso. Bien, antes de cambiar de tema, de dejar de hablar de espectáculos y clavarnos en tu otra pasión, pues, ¿qué les parece si vemos la siguiente tanda de fotos? Ay, ahí estoy con las Sistermanas, ahí en una obra que estuvo en Teatro en Corto, y pues yo toda santita con Luis Felipe Tobar, un gran actor y director. También estábamos ahí en el estreno de sus obras, también en formato corto. Paco Lalas, que es el director general junto con Lola Cortés y Fernando Lozano de Teatro en Corto. Estamos ahí entrevistándolo en el reencuentro. Estuve ahí entrevistando a los actores, Pablo Valentín, Mariana Treviño y Mauricio Montellano. Mi querida Lupita Sandoval, en su obra Soy Gorda y Qué, que también está maravillosa. Y una excelente persona, Lupita. También estoy ahí con ella. Mucho cariño a toda esa familia, Fred Roldán y todo. También estoy ahí con mis amigos Mauricio, Sergio y ¿quién es? Sergio Lalo Partida y… ay, ¿cómo se llama este chi? No me acuerdo, pero se apellida Chi. Y estamos ahí en Star Wars para principiantes. Ahí me están entrevistando en el homenaje a Alfonso Zayas. Estuvimos en el homenaje con él y ahí me están entrevistando en un programa porque yo llegué con mi playera de Alfonso Zayas. Y entonces eso fue como que el clic que hice con él y por eso me otorgó la entrevista. Y me dijo, oye, está padre tu playera. Ahí estoy entrevistando a Lalo Trejo del Halloween, una casa que es muy famosa en Satélite, de cosas de terror, que se pone cada año.
ahí estoy entrevistando. Si ves mi playera, estoy entrevistando ahí a Alfonso Sayas, que es uno de mis grandes ídolos. Uh-huh. Y si dicen, no seas guarra, Sandra, pero sí, es uno de mis ídolos. Él y Polo Polo, así, los amo. Y muy accesible y todo, ahí estoy en una entrevista. Este programa muy particular, hablaban de ángeles y yo fui a hablar de demonios. Qué raro. Y bueno, pues estoy ahí con los dos, con las dos conductoras. Y bueno, también he tenido la oportunidad de que me entrevisten, ¿no? No nada más entrevistar con Héctor Cruz Lara y estoy ahí entrevistándolo en una obra de teatro de terror que puso. Y bueno, pues es parte de lo que hacemos pues en disección, ¿no? Oye, el famoso ir y enfrentarte al famoso, es muy curioso porque la gente a los famosos los aparta. La gente se imagina que el famoso es mejor o es peor que el resto de nosotros, ¿no? Ajá. Mejor o peor, pero diferente. O te da miedo o te pone nervioso, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti enfrentar a los famosos? Normal. O sea, es como estoy hablando contigo. Para mí es, hola, ¿me regalas una entrevista? Hay muchos que me dicen, sí, ¿cómo no? ¿De dónde vienes? De Disección Radio. ¿Quién eres, Andy? Oye, lo primerito, qué padres están tus tatuajes. La mayoría me dice eso. Hay actores y hay actrices que se sienten mucho y que si me han rechazado me han dicho, no te doy entrevista. Bueno, a mí no me interesa, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría han sido muy accesibles, muy educados, me han dado la entrevista, me han dado saludos, me han dado invitaciones, etcétera. Entonces, yo no tengo broncas de abordarlos porque pues por eso es mi trabajo. O sea, uh-huh, sí hay momentos donde me enfrento a ídolos porque puedo hacer reportajes o puedo hacer reseñas o puedo tener un programa que conduzco o hacer entrevistas, pero no dejas de admirar a las personas. Uh-huh. Entonces me he enfrentado con gente que es así para mí, wow, y yo así de, no, es que yo, me encanta, yo soy tu fan, pero te voy a entrevistar. Uh-huh. Entonces dejo a un lado la parte de fan, lo entrevisto, termina, corte ahí, dame fotos y no sé qué. Me pasó con alguien que yo quiero muchísimo, que es el director Rafael Perrin, que aparte de un gran director, un gran actor, es mi amigo, y la primera vez que lo vi, lo abordé en una obra de terror, porque yo llevo 17 veces que veo La Dama de Negro. ¿Habrá sido esa? Yo también la vi. No, yo no conocí a Rafael Perrin en persona. Ajá. Hasta que lo vi en una obra y me acerqué y le dije, yo lo admiro, yo lo quiero, he visto la Dama de Negro desde que estaba con Germán Robles, que un beso a Germán, donde quiera que esté, y quiero una entrevista. ¿Me la concede? ¿Cómo no? Tome mi tarjeta. Le hablé y todo, y fui a La Dama de Negro otra vez, me volvió a invitar, y fui y lo entrevisté allá. Lo entrevisté con Fabián Paso, que estaba ahí en ese momento. Después volví a entrevistarlo con Ernesto D'Alessio, por ahí hay fotos también que les mandé. Y para mí fue así como un shock, porque yo lo admiro mucho. Lo admiro mucho por la manera tan magistral de llevar una obra de teatro de terror, tantos años. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí es una de mis grandes admiraciones cuando conocí a Alfonso Sayas, cuando conocí a Polo Polo, cuando conocí a Ortiz de Pinedo, cuando conocí a López Tarso en el teatro. O sea, no lo he entrevistado, pero lo conoces, intercambias palabras y dices, yo lo admiro. Y es muy válido porque hay mucha gente que nos critica y dice, ay, si eres reportero o periodista, no puedes ser fan. Perdón, soy humano. Sí, uh-huh, puedo comunicar, pero yo también admiro a las personas. Claro. Entonces hago mi chamba, corte A, entonces sí, ya viene el fan, la foto, el video, el saludo, lo que quieras, ¿no? Claro. ¿Ha habido algún famoso que de plano te saque de tu centro y te pongas nerviosa? No. No, pero sí me ha pasado que me ponen en situaciones de aprietos, porque antes cuando hacía yo coberturas, pues iba con mi novio. Y había actores que me tiraban la onda, así de, ay, güerita, y no sé qué, y sí, Sandy Moon, y ay, tus tatuajes. Y tú te das cuenta en la caricia, en la manera en cómo te abrazan y todo eso. Y yo así de, ah. Y tú dices, me está tirando la onda. Ajá, y no por mí, sino me ponían así por él, porque dices, o sea, vengo con mi pareja y dices, oh, qué onda, ¿no? Pero una sí así, y no voy a mencionar nombre porque no lo voy a quemar. Una vez un director sí me dijo, de un espectáculo grande, me dijo, quisiera lamer y besar cada uno de tus tatuajes. Okay. Y mi novio grabando. Pobre Sandy Moon. Sí, no, y yo así de roja como tomate, y así de, pues sí, pues quién te manda, no sé qué, no sé cuánto. Y yo así de, ah, qué pena.
Pero fuera de ahí lo sabes manejar y no pasa nada. Y la gente que es grosera, que ha sido grosera conmigo, que me ha dicho, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, es medio... ¿Qué medio es? No lo conozco. Ah, pues qué pena. Qué tontos, porque la fama se construye precisamente de la admiración de mucha gente. Y si se pierden algunos nichos, pues te debilitas. Pues sí, a veces eso no lo entienden. Y a lo mejor los entiendo porque, volvemos a lo mismo, es un proyecto independiente, el mío, un proyecto en internet, pero no saben que le queda poquito tiempo a los medios grandes. O sea, todo, si no migras a internet, ya no. Y yo empecé hace 8 años, o sea, mantener vigente 8 años un proyecto es muy difícil, sin dinero, es muy difícil. Y llevo 8 años, ya el 14 cumplo 8 años, el 14 de mayo, espero en junio ya salir al aire, porque como tú sabes, tuve una cirugía y estuve en stand-by. Pero descansando, pero, no, bueno, entre comillas, porque si tú ves, mi cirugía me la hicieron hace mes y medio, pero estuve posteando eventos y estoy regalando boletos, voy a ir a cubrir otras cosas, o sea, sigo vigente. ¿Cuál ha sido la figura más grande que has entrevistado, el más famoso o la más famosa? Según tú, desde tu perspectiva. Híjole, no, me la pones difícil. Muchísimos. Es que sí. A ver, no. Contéstame esto. ¿Cuál fue la entrevista que te costó más trabajo conseguir? ¿Más trabajo conseguir? No. Todo el mundo se te entrega. Lo que pasa, son bien accesibles conmigo. Hasta ahorita no he tenido broncas. No. O sea, no, fíjate que no. Luego son más quisquillosos con las fotos. Ok. Sí hubo 2, 3 de alguna dinastía de mujeres que sí les pedí una foto y fue de no quiero. Ay, qué horror. Y ya te pones a sacar tus selfies con otras personas. Pero pues uno lo quiere como recuerdo. Incluso yo he visto actores y actrices que tratan al público horrible. Con nosotros, como prensa, es como, ay, hola, uy, sí, pásale. El señorita México, ya sabes. Corte A, oiga, ¿me regala un autógrafo? No, ahorita no. O las abrazan o les dan un beso y así de, pues ya ha habido muchos casos que han salido públicos, pero así de rechazo. Entonces dices, no me lastimes el pelo, ¿sí me entiendes? Así. Y la gente, pues sí hay gente muy humilde y hay gente que se acerca, pero esa gente es la que te hace. Claro, es la que gasta el dinero, la que está viendo tu programa, etcétera. Fíjate, yo sin ser famosa, a mí me han parado en la calle, Sandy Moon, y yo, hola, oye, soy fulano, y yo, no me acuerdo, dame tu autógrafo, ¿me puedo sacar una selfie contigo? Y yo, a mí me da mucho como pena, porque yo no hago esto para que la gente me reconozca así, ¿no? Pero también digo, ay, qué padre que alguien me identifique y sabe que es lo que hago, ¿no? Y yo encantada, o sea, sí, no me gusta mucho ni estar en tele, ni estar a cuadro, yo soy más de radio, pero si me lo piden, yo encantada. ¿Qué hacemos? ¿Nos echamos la última tanda de fotos? ¿Queda una más? Y concluimos el tema. Ay, mira, Marco Uriel. Ajá. Mi querido Marco Uriel, que ha puesto muy buenas obras en teatro en corto. Ahí estamos en un estreno. Mira, ese es un evento muy interesante. Fue una exposición interactiva de CSI The Experience, ahí en el Palacio de la Autonomía. Estoy ahí con uno de los directores. Y fue una experiencia padrísima porque eran unos casos que tenías que resolver y al final te daban tu diploma de investigador, ¿no? Entonces, fue padre. Es padre porque la gente luego no se entera de qué eventos hay. Claro. Por eso también me gusta hacer todo esto. Ahí está Ernesto D'Alessio. Tipazo, tipazo, de verdad. Ahí está mi querido Rafael Perrín, del que te comentaba hace ratito. Y bueno, estoy ahí con los dos, que les mando besos. Y besos a toda la gente que me está escuchando y viendo, por cierto. La dama de negro, mi querida Patti Perrín. Ahí estamos, sacándonos el susto. Miguel Pizarro. Alberto Estrella. Eduy Tijerina, el guionista de Cantinflas y un gran y queridísimo amigo mío. Ella se llama Eranderir Durán, estábamos ahí en su obra de teatro. Esa también es la obra de teatro, que mi papá no es un santo, que no me acuerdo todo lo demás, es Carlos Talancón. ¿Cómo
¿cómo se llama esta niña? Ah, Acela Robinson. También estamos ahí con Acela. Ah, el gran Richard Viqueira. El teatro que hace Richard Viqueira, de verdad se los recomiendo ampliamente. Ahí estamos en Desvenar, se llamaba esa obra de teatro. Es muy bueno porque es transgresor. Su teatro es el que me gusta. En serio, es muy bueno Richard Viqueira, de verdad se los recomiendo. Diana Bracho. Esa es una obra de terror donde estoy con mi querida Jimena Fernández y Rafa Pineda. Estábamos ahí, pues ya sabes, en obra de vampiros y hombres lobo. Isaura Espinosa, una gran actriz también y tipaza también. Muy, muy linda. Ahí estoy entrevistando al director general de Vive el Miedo, que es un evento de entretenimiento de terror para toda la gente que gusta del miedo y de espantarse y de todo eso. Ahí está Suso Silva, el director general del Circo de los Horrores de España. Estamos ahí entrevistándolo. Ya va un par de veces que lo entrevisto y es muy, muy, muy querido. Silvia Pasquel, también muy conocida actriz. Ahí estoy entrevistando, ella es Gigi Saúl Guerrero, con sus dos compañeros. Ellos tienen Luchagor, que es cine independiente y hacen cine de terror, cine de género. Entonces ahí los entrevisté, vinieron desde Estados Unidos, Alejandro Calva, uh-huh. Ahí también, esa me parece que fue una entrevista en su obra de The Hole. Ahí estoy con él. Muy lindo, y siempre que me ve me saluda. Chabelo, que no podía faltar mi foto con Chabelo, porque, oye, si yo desde morrita lo veo, antes de que pase a la historia, pues, pero dicen que no, ya sabes, sus memes de inmortal. Y bueno, pues eso es parte de lo que hago. Bueno, la otra parte de Sandy Moon. A los chicos de secundaria, los chicos de secundaria pues se sienten muy atraídos por las cosas de terror, les gusta mucho, es un poco como probarse, ¿no? Como atreverse. Sí, claro. Como perder un poquito esta etapa de niño y decir, ahora sí ya soy grande, el terror. A ver, platícanos un poquito de tu programa de radio, que es prácticamente una estación porque es tu canal de así es. ¿No? Así es, bueno. ¿Cómo surge? ¿De dónde viene el nombre? Y nos tienes que decir dónde encontrarlo. Ok. ¿De dónde viene disección? Disección, sabemos que viene de una autopsia o una necropsia, de diseccionar un cuerpo en varias partes. El terror tiene muchísimas vertientes, muchísimas cuestiones. Entonces son parte por parte diseccionando todo eso. Por eso le puse disección. Aparte, independientemente del terror, disecciono el entretenimiento. Terror, cine, teatro, eventos especiales, música. Y bueno, nació por eso, porque yo empecé en investigación paranormal y después de estar con varios jefes, pues dije, yo puedo hacer mi propio proyecto y lo voy a hacer. Entonces, me di a la tarea de hacerlo, ya llevo 8 años y el formato del programa son 4 bloques, dura 2 horas, hay narraciones, hay entrevistas, hay cine, teatro, televisión, cultos urbanos, hay asesinos seriales, fantasmas, cosas culturales de historia ancestral. Todo eso es muy importante, no nada más, el terror no es para dar miedo, es para quitártelo, eso es lo que exacto, yo hago con disección. Está padre. Sí. Yo no te doy miedo, yo te lo quito. ¿Por qué? Porque la gente es muy miedosa a lo desconocido, entonces por eso hago todo esto. ¿Cómo fue que te interesó? ¿Llegaste a los programas de ocultismo? No, yo desde los 13 años supe que quería hacer… ¿Pero por qué te interesó? ¿Cómo fue? Porque yo tengo… ¿Cómo lo descubriste? Bueno, desde morrita tuve cuestiones perceptivas y me interesó, me metí a estudiar. Conocí a varios parapsicólogos muy, muy importantes. Uh-huh. Estuve en cuestiones de ocultismo y básicamente practicando cosas que no se vuelven a practicar después en la vida. Y me metí a lo de la investigación paranormal y empecé a documentarme y a hacer eso. Y dije, ¿por qué no hacer algo padre y algo que a la gente le quite todos esas cuestiones del desconocimiento, ¿no? De ignorancia, porque te da miedo porque no lo conoces, o porque tus papás no te dejan, o porque la abuelita ya se puso loca, o porque el amigo le pasó algo y tú no quieres experimentar, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no es para inculcar a la gente a que haga cosas malas, sino es cultural mi programa,
porque hablo mucho de historia, hablo mucho de cosas de la antigüedad, del porqué, de cultos urbanos. Por ejemplo, en cultos urbanos hablo del suicidio, de los trastornos mentales, de los trastornos psicológicos, de cómo se convierten en asesinos, etcétera, ¿no? Y bueno, estamos en una época violenta donde pero tienes que hablar de eso. Pero la onda no será como promoverlo. Sí, tiene buena aceptación, pero te digo, a veces hay muchos tabús. Pero explicar, cuando tú te enteras, te lo tomas desde otra perspectiva, ya no con miedo, sino ya tienes como control sobre eso. Sí. Solo una vez, una sola vez en estos 8 años me habló una chavita y me dice, te odio, no te soporto, ya no voy a ver tu programa porque estaba escuchando tus narraciones y en eso en mi casa, no sé, y se abrió la puerta y por tu culpa Satanás me vino a visitar y yo así, ok. Y yo, pues salúdamelo porque la verdad, y ya, me dice, ya no te voy a escuchar. Y jamás me volvió a escuchar. Pero, digo, el programa está, si lo quieres escuchar bien. Si no, también. Es un programa que hago para mí, desde mi perspectiva, para que la gente lo pueda entender. Uh-huh. Entonces, me gusta lo que hago, está bien producido y pues nada más que la gente lo conozca. Oye, el internet nos permite como acceder al público, ¿no? Puedes hacer televisión por internet, radio por internet. Y yo me imagino que a los chicos de secundaria, maestros que nos están viendo, les interesaría mucho expresarse a través de este medio. ¿Qué consejo les darías para que empiecen? ¿Qué se necesita? Pues, en primera, las ganas de transmitirle a las personas tu manera de pensar. O sea, cualquiera puede usar un celular o una... Yo soy fulano fulana y esta es mi idea. Ajá, y cualquier tema, a lo mejor les gusta la literatura. La literatura. A lo mejor la ciencia. La ciencia o simplemente el desarrollo social del mundo. Una persona que no encajo en este mundo por esto y por esto. Eso ha pasado mucho ahorita, sobre todo con los millennials, que ellos utilizan mucho la herramienta de uh-huh, los gadgets y del internet, y se expresan como quieran, y hay público para todo, y mucha gente los ve y... mediantes, a los que nada más hablan estupideces, a los que hablan cosas sin sentido para mucha gente, pero para otros dicen, oye, me identifico con él. ¿Sí me entiendes? O sea, no es, dicen, no, es que dicen puras cosas tontas y vacías. Bueno, para ti son vacías, pero a lo mejor para otra persona tienen mucho contexto, ¿no? Mucho contenido. Es maravilloso porque te permite hacer tonterías, como tú dices, o a lo mejor hacer denuncia. Todo es válido. O sea, es una herramienta que llega a todo el mundo. Entonces, es lo de hoy y ¿por qué no expresar? O sea, no quedarse callado, nada. Estoy pasando por un problema terrible en mi casa, tengo violencia en mi casa, denúncialo, sube un video, porque eso te salva la vida. Antes no, en mis tiempos y en nuestros tiempos, no había esa herramienta. O sea, yo hubiera deseado que en mis tiempos hubiera habido toda esa cuestión para denunciar y no hubiera sufrido yo tanto. O sea, sí está ya muy peligrosa ahorita. Podemos hacerle la vida más difícil a la gente corrupta si nos ponemos con una cámara, claro, y decir, aquí siempre se para una patrulla que muerde a los automovilistas. Vamos a ver cómo trabaja. Así es, y ya se están dando en varias páginas, ya hay esos movimientos, entonces no hay que desperdiciarlo. O sea, vale mucho la pena. ¿Qué necesitas para hacer un pequeño programa en internet? ¿Qué se necesita? Bueno, sí se necesita saber un poco de producción, tener las herramientas adecuadas. Yo, por ejemplo, tengo mi pequeña cabina en mi casa, con mis consolas, mis micrófonos, aprender locución, también el manejo de las entrevistas, todo eso. Pero si te vas fogueando con un equipo casero y eso, puedes lograr muchas cosas. Y después alguien se fija en ti y decir, ¡ay, te voy a jalar para mi estación! Ajá, claro. A lo mejor puedes encontrar tutoriales en YouTube. Sí, hay muchos tutoriales en YouTube y hay mucha gente especializada. Hay escuelas también donde te dan clases de cómo montar tu cabina y cómo ser hacer locución, cómo entrevistar, cómo etcétera, ¿no? A lo mejor crees que para hacer radio necesitas mucha infraestructura. No. Para hacer radio, es más, tu celular y tu microfonito, tu celular directo, puedes hacer radio. Uh-huh. Haces tu capsulita, tu podcast y lo subes. Ahorita se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor no de manera profesional, pero si quieres seguir por esto, es una manera de empezar. Uh-huh. Te preparas y entonces ya sacas tu propio proyecto. No necesitas depender de una estación. Eso, de eso se trata, de no depender, por eso es independiente. ¿Sí? Pero si un grupo de chicos dicen, vamos a hacer un programa de radio en internet, pero necesitamos dinero, ¿hay maneras de capitalizarse? Es muy difícil. Sí, ajá, hay maneras.
tienes que tener un buen proyecto, pero también entramos al juego de la corrupción, ¿no? O de bueno, sí, yo te voy a patrocinar, pero tienes que seguir mis estándares y no y tienes que callarte esto y no tienes que decir lo otro. Entonces, por eso también me ha costado mucho trabajo a mí, porque yo hablo las cosas tal cual son. Entonces, yo no me puedo regir por alguien que me diga, no, esta es la línea. No, no puedo. O sea, tiene que ser así. O sea, no me voy a callar. Entonces, prefiero no venderme por unos pesos con alguien y pues seguirle picando piedra. Entonces, sí, ahí es cuestión personal. Decir, si llega alguien y te ofrece dinero, pues es bajo sus normas, ¿no? O incluso hay programas para editar que puedes bajar así gratuitamente. Es, sí, tanto de edición de video como de audio. Sí, sí. Sí. Eso es muy interesante para que los chavitos se motiven. Y no nada más los chavitos, los adultos. Señoras que quieren hacer sus canales. Hay señoras con sus canales de cocina en su casa, la camarita y así. Y tienen un éxito impresionante. Los tutoriales de belleza arrasan. Lo que tú quieras expresar. Exactamente. Pero exprésate. Uh-huh. Sí, eso uh-huh. es importantísimo. Muy bien. Uh-huh. Pues bueno, amigos, estamos ya empezando a cerrar este programa. Está con nosotros la periodista y la productora de radio. A mí me gusta decir también escritora, escribes y tu material en radio es muy bueno, Sandy Moon. Sandy, si la gente dice, ay, 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 yo quiero conocer más de esa mujer, ¿dónde está tu canal? A ver. Claro, mis redes sociales en Twitter, arroba Disección Radio, Disección Radio también en Facebook. Me encuentran como Sandy Moon Disección en YouTube. En Instagram estoy como Sandy Moon DR de Disección Radio. En Google Más también está Disección Radio. O sea, si ponen Disección Radio o Sandy Moon, ahí les va a salir todas mis opciones. En el buscador pongo Sandy Moon. Sandy Moon, uh-huh. Pone, googlea Sandy Moon y te salen todas mis páginas, o googlea Disección Radio. Googlea Disección Radio y te sale Disección Radio, www.diseccionmoon.com. Ya. Oye, ¿tienes patrocinios? No. ¿Cómo le haces? Pues por obra del más allá, porque está cañón. No. He querido atraer gente, pero te digo, a veces se ponen rejegos con la línea editorial, con lo que vas a decir. Pero ese no. Es el chiste, por eso tienes tanta gente. Sí, yo no. Pero sí hay gente, yo sé que por ahí hay gente que me va a ver y que va a decir algún día, ¿sabes qué, Sandy Moon? Yo le entro. Y si alguien dijera, bueno, a lo mejor no tengo dinero para darle, pero podemos hacer un intercambio de links. Por supuesto, obvio, yo estoy abierta a los intercambios, estoy abierta a los patrocinios, a que la gente si se quiere anunciar en mi programa, le sirve como publicidad para su producto, para lo que haya, porque conozco mucha gente, entrevisto a mucha gente, uh-huh. y es una buena manera de atraer público. Sí. Con personalidades o con los temas que se hacen en Disección, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, pues estoy ahí abierta para sus órdenes. Muy bien, pues están los contactos dichos. Me gustaría cerrar recordándoles, Telescopio Teatro tiene ya su página de internet. Telescopio Teatro es una pequeña empresa teatral que hace teatro, hacemos teatro pensando en los chicos, teatro didáctico, pensando en las escuelas, tenemos muchos servicios que ofrecerle. Visítenos, telescopioteatro.com, y pues estamos cerrando el programa. Le agradezco a Sandy que nos haya acompañado, a la gente de aquí de GESTV que nos hace el enorme favor de transmitirnos, de subirnos a sus medios. Muchísimas gracias. Gente que nos acompañó, muchísimas gracias. Hasta pronto.